Cocha.info. Bueno, zergatik nagoen hemen, ba, hore, gaurko garaio honetan, oraindik ere, ez? Ba, horrelako gauza gertatzea benetan ba tamalgarria da, ez? Ba, badakigu denok zeintzuk diren salatzaileak, ez? Betiko hoiek eta ez da onargarria, osea, norbaitek hori hor izkutupean egiten diren gauza horiek eta bueno, atera dituzelako, ba, onera etorri behar izatea, ez da onargarria. Porque hoy han sido llamados a declarar Carolina Martínez y Clemente Bernard, que son compañeros de SER, ¿no? Porque le han hecho una denuncia, les han denunciado, ¿no? Por tratar de denunciar a los golpistas, a la Hermandad de Caballeros de la Cruz, que hace esas misas que todos sabemos los días 19 de cada mes, ¿no? Y entonces cuando van a buscar una prueba de que están haciendo apología del golpismo, cosa que tenía que hacer la policía o que tenía que hacer las instituciones, el ayuntamiento que es el propietario, el obispado, resulta que como lo hacen, dicen, pues vamos a ver qué hacen estos. Y vaya, los que denuncian son los que van a ver, a curiosear, ¿no? Yo creo que la dictadura, de una forma disimulada, el franquismo, el golpismo, sigue ahí latente, ¿no? Yo creo que tiene muchas ramificaciones y está muy enraizado en todo el Estado, no solamente aquí, ¿no? Y lo vemos todos los días, en la judicatura, en todos los sitios. Es que, o sea, que a una gente, a unas personas inocentes que hacen una labor social, va y les denuncian por hacerla, ¿no? Y les piden 2 años y medio. Es algo inaudito. Y además incluso parece ser, por lo que yo tengo entendido, que los que les acusan, que es la Hermandad de Caballeros, dice que quieren protección de testigos porque SER consideran que es una organización terrorista y que corre peligro sus vidas. O sea, es que dices, bueno, esto es el mundo al revés, es una locura. No sé, en fin, estamos ya acostumbrados a estas injusticias, ¿no?